amigos de YouTube, como todos, espero que muy bien. Yo soy Hot Wheels Racer y bueno, ¿no? Les voy a enseñar mis colecciones de Hot Wheels. Bueno, llevo carros de Hot Wheels, ¿vale? Vamos a enseñar ahí arriba. Vámonos. Bueno, mi guitarra Fender, ¿listo? Mis guitarras Chido, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, vamos a... Bueno, ya están abiertos los carros. Y bueno, mis pelitos, pido una disculpa. Estamos haciendo carne asada bien sabrosa y única. Y bueno, vamos a continuar, ¿vale? Venga. Bueno, estos carros me los compré hoy. Ok. Ya están abiertos. Y bueno, vamos a verlos, ¿vale? Me compré estos coches porque son para grabarlo de... Bueno, los videos de Hot Wheels Acepto Reto, estamos en diciembre, se grabarán mañana, el lunes, bueno, sí, mañana y el lunes igual, ¿vale? Y el martes, miércoles, y sí, vale. Y bueno, aquí están los coches nuevos, son estos. Este es el Hot Wheels, de Hot Wheels Infinity Loop. Es un Radical Racer, ahí luego dice, del 2012. Este es mi auto preferido, el Bone Shaker. Bone Shaker. Me gusta mucho la pintura y esas ruedas rosas. Está muy chido, el Bone Shaker. Las flamas. También este, tenemos a este Carbonic, mi auto favorito también, el Carbonic, que tiene copia al del otro carro. Huelen a nuevo. Me huelen las manos a carne porque estuve ahí haciendo unas cosillas ahí. Ese es mi auto favorito. Este, si no me alcanzan a ver, Oli Rocket del 2015, que ese también sale en el juego Hot Wheels Acepto el Reto, segunda parte, y bueno, vamos a empezar por estos tres así y por el último, va. Bueno, primero vamos a ver este es un Oli Rocket del 2015. Bueno, ese 1186 es el código, no sé la verdad. Está muy chido este carro de neta, porque es color azul. Me gusta mucho la pintura y estas, como estas cosas metales. Eso sirve para romper los caminos en montañas muy rocosas. Y las ruedas. Es su color azul. De hecho, huele a carne. Y ahí está el muñequito. Espérenme más tantito que voy a cerrar las puertas. Listo. Y bueno, aquí estamos así con este coche, ¿verdad? Que ya huele a carne. Ese es color azul. Y bueno, estamos que rompe las rocas. Rocosas, ¿no? Las rompe. Cuando va en la carretera, les rompe. Bueno, me gustó mucho la pintura. Es azul con blanco. Y esto, color gris. Y los rines como color azul así. Azul metálico. Les dije que ya viniera un mundo de... Y mi auto favorito, super favorito. Favorito, perdón. Es el Bone Shaker.
porque esto me gustó, porque es color morado. Nunca había tenido un bone shaker morado. Con las calaveras. Luego las voy a pintar con un Sharpie rojo. No me los ojos. Rojos. Los ojos nada más. Y las luces y nada más. Y también las calaveras traseras. Y las de la delantera. Está chido la neta. Aquí está. Bone Shaker. Del... También este sale en Hot Wheels, acepto el reto. Que también grabaremos el video. Y las llamas, las flamas, perdón. Están muy chidas también, ¿eh? No, neta, que Hot Wheels ahorita sí se la rifó, ¿eh? Y mi auto super favorísimo, de los más caros de todo el mundo, el Mustang Shelby Cobra. En color morado, mi favorito también. Que también sale en Hot Wheels, acepto el reto. Y acá está. GT 500, mi favorito. No dice la fecha. Pero si no mal me equivoco, ese es el año 2009. Y es de carreras. Y las ruedas amarillas, ¿eh? Está muy chido, ¿eh? Está muy padre. Luego le ponemos el logotipo de... Del... Shelby Cobra. Y vamos por mi auto favorito que también me gustó. Que es un... Aquí si no mal me equivoco, ¿qué debe decir? 41... No, es que no veo. Espérenme, déjalo compruebo. Wheels. FCA US LLS. 41 Wheels. De Hot Wheels. Ah, está muy chido. Las flamas, de hecho, me gustó. Este color rojo con flamas me gustó mucho. Se parece más a un Ford. A un Ford. Y por el motor también me gustó mucho. No, la neta Hot Wheels sí se la rifó, ¿eh? Con estos carros. De hecho fue a la exposición de Hot Wheels. No pude ir porque tuve compromiso. Este, el Carbonic del 2014. Siempre lo he deseado. Color negro, verde, rojo. Está chido los colores. Blanco, las ruedas. Está muy chido, ¿eh? Y es un auto veloz, también salen en Hot Wheels, acepto el reto. Bueno. Y este. Que es la neta, que este también me gustó. Monte Racer. Me gustó mucho. Un carro de carreras también. Color café y azul. Las ruedas igual azul. Está muy chido el carro, miren, la pintura. Está chido, ¿no? Está muy padre. Muy padre. ¿De qué año es? 2015. Hecho en Malasia. Aquí lo vamos a poner. Y esta es una camioneta favorita que me gustó. Esta, mi favorita. Que la voy a poner de colección. También sale Hot Wheels, acepto el reto. Está muy pesada. Por el metal. Porque es una camioneta. Nunca la había tenido de esta camioneta. Aquí dicen Custom 55, 56, ajá, 56. Ford Truck. Del 2008 la sacaron. Que de hecho esta sale en la película de Crepúsculo. La saca esta Bella. En la película de Crepúsculo. La primera. En el inicio. En color naranja. Está muy chida el hecho. Kenderts. Speed Lap. Slap. Algo así. Está muy chida, ¿eh? Está muy padre. Y las ruedas doradas. Oh, está muy padre, ¿eh? Llegamos al siguiente. Vale. Está. Este es mi favorito. Que también sale. Este sale en el juego Hot Wheels Infinity Loop. De hecho, está muy frío. Parte del metal, porque como está haciendo mucho frío aquí en México, estamos en diciembre. Reticle Racer del 2012,
hecho en Malasia. La rueda es morada, me gustó, y con color dorado también. Y esa flama negra con morado con negro también me gustó. De hecho, esto me gustó también, miren. Está muy chido este carro. También salen en Hot Wheels, acepto el reto. Que el Bert saca este carro. Por eso me los compré. Para hacer mis nuevos videos. El remache está muy frío, ¿eh? Todo está frío porque está congelado. Está como... Y está frío. Las ruedas moradas están muy chidas. Morado con negro, ¿eh? Como color así de Halloween. Así más como de terror, así de Halloween. Color de Halloween, me gustó. Vamos con el siguiente. Que es un... Uno de mis favoritos cuando tuve de niño. Torque Twister. No mames, está muy padre, ¿eh? Dorado, color dorado, miren. Como más o menos deportivo. Se parece al color de los Lakers. Está muy chido. Dorado y esas flamas. Bueno, esas rayas, color negra. Color negro. Y una flama ahí. Como morada. Morada. Morado oscuro. Y esto, igual está frío, ¿ya vieron? Del 2009. Cuando era, estaba chiquito, miren las ruedas. Las llantas morado y las ruedas dorado. Y esto, está muy chido este. Está muy padre, ¿eh? El Torque Twister. Son uno de mis favoritos. También sale en Hot Wheels, acepto el reto. Lo saca este Nick Baker. Y el siguiente auto de mis favoritos son... La exhibición de Camaro. Copo Camaro. Uno de mis chidos carros favoritos. Chidísimos. Que ahora ya los hacen así, las ruedas chiquitas, igual como el Dodge Challenger. Copo Camaro 2018, ¿vieron? Está muy frío, ¿eh? Lo siento muy congelado. Bueno, un poquito frío. Y esos cristales negros, está muy chido. Estos son para que... Aquí esto. Para eso los traen, para que se levante el carro. Y es customizado, ¿eh? Está muy chido, ¿eh? Como Camaro está muy chido. Esta vez sí se le rifó Hot Wheels. Y esas ruedas, ese color gris, ese naranja y negro, está muy chido, ¿eh? Está muy padre. También sale en Hot Wheels, acepto el reto. Y bueno, estos son de mis Hot Wheels. Muy chidos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al like. El video de la batalla de Montecasino lo grabaré como... ¿Al rato? No, al rato no. No, ese ya. Ese ya. Se grabó. Ya quedó. Espero que les haya gustado también el video. Y bueno. No se esperen. Hot Wheels. Acepto el reto. Segunda parte. De la parte 6. Ah, no, que acuérdense que Nick usa el Subaru. Sí, es cierto. Subaru impresa. Sí, es cierto. Vale, nos vemos mañana a las 8 de la mañana y lo estaré grabando el video. Y el lunes cuando llegue de la escuela, ¿vale? Espero que les haya gustado y vámonos. Nos vemos, amigos. Los quiero mucho y saludos.